¡Hey! ¿Qué onda, ni cadetes? ¿Cómo están? ¡Hemos regresado! Perdón que me fui una semana. Goro y yo tuvimos a familia que nos visitó de nada más y nada menos que Nueva Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos. Y pues la verdad queríamos pasar más tiempo familiar con ellos. Y de ahí que no tuvimos ni academia la semana pasada. Un saludo de una vez al buen Ricky Reyes que nos está viendo de ahorita, que viene por lo de FL Studio en específico. Hoy tenemos una Nicademia emocionante en el sentido en el que hoy no voy a ser un experto, hoy voy a ser un completo novato, igual que cada vez que viene Natu. Pero hoy voy a probar un DAW que nunca he probado en mi vida entera. FL Studio. Goro, si fueras tan amable de llevarme al estudio, por favor, para probar FL Studio. Y aquí en el estudio, antes de que empecemos, como todas las semanas, recuerden, Nicadetes, la Nicademia no es solamente un stream de Twitch. La Nicademia es Nico al servicio del proyecto que tú quieras hacer, que tú necesites hacer. Recuerden que ofrecemos mentorships, o sea, asesorías personalizadas que están diseñadas para ayudarte en lo que tú te propongas con tu carrera. Sea hacer beats, producirte a ti mismo, aprender sobre arreglos, sobre mezcla, sobre masterización, sobre lo que sea que necesites, lo que yo te pueda ofrecer, incluso sobre cómo diseñar tu proyecto de negocio dentro de la industria de la música, también te puedo ayudar con todo eso. Y vamos a ir añadiendo más gente al equipo, así que eventualmente podremos tener asesorías con gente especializada en diversas ramas de la industria musical. Ok, recuerda en el chat que sí ayudas con Music Business. Con Music Business, yo directamente no con Music Business, pero sí una colega mía que sería la que se encarga del lado de business. Mis áreas de especialidad son la producción musical y la tecnología musical en específico, desde saber hacer arreglo de una canción, componer una canción, letra, armonía, todo lo que tenga que ver con producción, hasta programación de software. Tengo colegas que se pueden especializar en film scoring, si te gusta hacer como música para medios visuales. Tengo colegas que se especializan en negocios dentro de la industria musical. Entonces, para no
venderte algo que yo no puedo hacer, definitivamente te pondría con un experto que sí, la Nicademia se expande para ofrecer esos servicios también. Entonces, DL3694, definitivamente te puedo conectar con alguien que te dé un mentorship en cuanto a music business. Tengo muchos exalumnos bajo los 10 años de carrera que he sido profesor, así que definitivamente te puedo conectar con alguien. Si quieres, ponnos en el chat algún... creo que sería en Whisper, ¿no? O sea, danos alguna información de contacto en Whisper y con todo gusto te conecto. Los mentorships tienen un costo de $3,500 al mes. Eso es 2 sesiones semanales. Cada sesión es de 1 hora. O sea, básicamente 2 horas cada semana por un mes, 3,500. $2,000 al mes es 1 sesión semanal, 1 hora. 1 hora a la semana. Y si nada más requieres 1 hora de mi tiempo, sería 550. Te puedo ayudar con lo que necesites. Muy bien, entonces también recuerden que tenemos dentro de las suscripciones la oportunidad de ganar equipo de audio siempre. La Nicademia permanentemente regala equipo de audio, siempre estamos regalando algo. El premio de este plazo es un Shure SM57, muy probablemente lo han visto 1,000 veces antes. Es uno de los micrófonos, no el 57, no el 7B, es uno de los micrófonos más utilizados y propagados en la industria de la música. Es definitivamente parte de tu kit básico si vas a hacer cualquier ingeniería en audio. Su suscripción les da la oportunidad de ganar un SM57 este plazo. No importa si se resetean las suscripciones al final del mes, es hasta que lleguemos a nuestro sub goal. El sub goal de este plazo es 40 subs. El momento en el que pegamos 40 subs, regalamos ese 57 y metamos de gasolina porque se vienen premios todavía más grandes. Después del 57 vamos a regalar micrófonos de condensador, 2 en específico, y después vamos a regalar unos monitores de audio. Entonces, eventualmente vamos a ir escalando el tamaño de los premios, pero primero tenemos que pegar ese goal de 40 subs. No importa si se resetea el sub, hasta que lleguemos a los 40 totales, regalamos los premios, ¿no? Entonces, tú me voy a regalar a mí mismo por si quieren hacer su stream o su podcast. ¡Ey, sí! Puedo regalar a Goro. Y llegamos a 1,500 subs. sí, llegamos a 1,500 subs, se acaba la Nicademia, les doy a Goro y ya, a ver qué pasa. Goro, me han criticado mucho en la Nicademia de que yo no tengo peluchito y tú sí. O sea, esperen, debo aclarar eso. Que yo no tengo un peluche en mi micrófono y tú sí. ¿Quieres un peluchito? Sí, échame, aviéntame uno. Va a tener un amigo. Ahí está. Va a ser el buen... ¿El quién es, Barry? Es correcto. Es mi amigo Barrito. Lo tengo desde que era chiquito. Bien, el buen Barry me va a acompañar el día de hoy. Ok, entonces su suscripción les da chance de ganar equipo de audio. Y también tenemos los mentorships. Chicos, igual la Nicademia es un espacio físico. También voy a ofrecer talleres de verano con opción a que sean presencial o remoto. El único que es forzosamente presencial es el de grabación de batería. Les puedo enseñar toda técnica de grabación de batería. Algo que rara vez se cumple en materias de producción musical es cómo grabar batería en específico, ¿no? Entonces, si quieres saber sobre micrófono de bombo, de tarola, de overheads, qué usas para cada contexto, qué diferencia haces si haces un par espaciado o un XY en los overheads, todas las dudas que tengas sobre grabar batería las podemos tratar en mi curso de grabación de batería. En cuanto a producción vocal, vamos a explorar desde lo más básico, o sea, técnicas con la voz, estilos distintos, géneros, arreglos, armonías y también grabación y procesamiento de vocales. En el de mastering les voy a enseñar una de las cosas más esotéricas posibles, ¿no? O sea, como de esto de master, hay muchas cosas de mezcla, poco de mastering. Y me gustaría desmitificar muchas cosas en cuanto al mastering, o sea, ese último proceso que se le da a una producción musical antes de la distribución, ¿ok? Hey, mi buen Gubato, ¿cómo estás? Ya te vi en el chat. Un saludo, como todas las semanas. Gracias por vernos hoy. El curso de programación de plugins, por si tú ya quieres acceder a un nivel trascendental en la tecnología musical y decir, no solo mezclo y masterizo mi propio material, no solo grabo, sino que también programo el software con el que produzco música, este es el taller para ti, ¿no? Te voy a enseñar a programar plugins en formato AU y BST para que lo puedas utilizar en tus DAWs favoritos como Ableton Live, el mismo FL Studio, Reaper y así, ¿no?
Fíjate, te preguntan en el chat, Goro, que si tú vas a estar en los talleres para conocerte en persona. Pues, si el público me aclama, ahí estaré. Qué chido. Me encantaría. Por Guato. Claro, lo que sea por el buen Guato. Ok. Los talleres tienen un costo de 4,000 pesos cada uno hasta el 6 de julio, porque esa fecha empezamos. Si lo pagas el 6 o el 7 de julio, sube un poquito a 4,500. Pueden pagar mitad al principio, mitad al final. Pregúntenme y les mandamos los horarios cuando quieran, pero los vamos a concentrar principalmente en martes y jueves, con excepción del de plugins, que sería lunes y miércoles. Entonces, cualquier cosa que necesiten, aquí ando, chicos, para contestar sus dudas en cuanto a lo que vamos a hacer en los talleres de verano. La Nicademia se vuelve física. Muy bien. Ok, chicos. Ahora sí. FL Studio. Y voy a hacer un aviso. En mi vida he usado FL Studio. Creo que lo he visto en imágenes y ya. Y esto se me hizo un tema interesante porque en muchas clases que di, siempre dije, usen varios DAWs, usen todo el software musical que puedan, o sea, acostúmbrense a que no les intimide abrir un programa nuevo, un DAW nuevo, ¿no? Y y en mi experiencia se ha traducido a que me dediqué a hacer una sola rola en cada DAW mainstream, ¿no? O sea, he hecho una rola entera en Pro Tools, aquí los tengo, ¿no? He hecho una rola entera en Logic, una rola entera en Reason, en Reaper. Audacity, pues no me ha aventado, ¿no? Pero vamos a ver hacia qué lo mejoran ahora que tiene dueño nuevo. He probado varios y el reto siento a que hagas una en Audition. Eso sí, habría sido una Nicademia para inmemorial, la verdad. Audition sí es un verdadero reto, ¿no? Pero bueno. La verdad me considero que sí sé manejar muy bien Logic, Reason, Reaper, Pro Tools. Les digo, he hecho una canción entera en ellos. Solo FL Studio jamás me aventé, y eso que por muchos años hice música electrónica, principalmente todavía hago música que se orienta hacia el género electrónico, aunque no me dedico a ser artista, sí me gusta hacer música de vez en cuando por el mero gusto de hacer música. Y FL Studio he visto que es bastante popular entre ese sector de la industria musical que está orientada hacia los ritmos urbanos, sea anglo o hispanos, hacia la música electrónica en general, ¿no? Entonces, pues, como que dije, pues qué interesante, qué loco que nunca me pegó. Tal vez porque yo me fui más bien hacia el campo de Ableton Live, que esto es hasta es un meme, ¿no? O sea, si sigues blogs o cuentas de producción musical, los memes de Ableton Live versus FL Studio son como el pan de cada día, ¿no? De cuál es mejor, cuál sirve más y así, ¿no? Como que su contrincante principal. También porque Ableton Live lo han agarrado mucho el gremio de productores musicales electrónicos y gente que hace beats, especialmente para cosas como trap, para cosas como hip hop en general, ¿no? Mm. Bien. Es el favorito de Adam Neely, Ableton Live. Sí, sí. Y la verdad, a mí también me gusta bastante, pero mira, hasta este año pusieron tomas en los tracks. Las tomas, para los que no ubiquen, es cuando estás trabajando, por ejemplo, con un vocalista, y haces toma 1, toma 2, toma 3, toma 4, todo dentro del mismo track. Y eso es algo que otros programas llevan teniendo desde hace muchos años. Live lo acaba de meter. No sé por qué se tardaron tanto, pero bueno. Entonces, vamos a abrir FL Studio. Esta es la primera vez que lo abro. Estuve a punto de hacer trampa y dije, no, antes de la Nicademia me voy a poner a investigar y ver lo básico, ver un video introductorio y así. Pero dije, no, hagamos mejor un experimento. Considero que tengo bastante experiencia con diversos DAWs. Como que me quise preguntar, ¿alguien que ya tiene mucha experiencia con DAWs por muchos años puede nada más abrir un DAW y empezar a hacer cosas al nivel en el que normalmente las hace? ¿O habría algún handicap, no? Y esto es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Así que esta es la primera vez que abro FL Studio. Si nos atoramos, que nos ayude Ricky Reyes. Exacto. Que Ricky Reyes ya se ve como que ya usa FL Studio. Es la primera vez que abro FL Studio en mi vida. Veo que es uno de estos programas. A ver si mal no me equivoco. Sí, ya vi. Ah, no, pensé que esto iba a colapsar una ventana. Ah, ya. Es de estos, estilo editor de video. Que puedes colapsar o incrementar ciertas partes. Ok, aquí veo que maximicé lo que considero el edit window. Va, va, va. Lo estoy conociendo. Aquí está la mixer. Supongo que esto es la mixer. Ok, sí son los tracks de audio. ¡Ey! Con el scroll puedo subir y bajar el volumen. Eso fue completamente accidental. Ok, ok. Va, veo que estos deben ser como lugares para plugins.
Chido. Un ecualizador ya. ¡Oh! Ah, pero es de shelving. Ok. Ya trae ecualizador incluido cada track. Chido. Ok, puedo colapsar esto y podemos ver el logo, Goro. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy Ya bien. De lo este sabemos lado. todo. Sí, ya. Mira. Vámonos, Ahí se acabó está. la Nicademia. Adiós a Kerm. todos. De aquí, igual que live, puedo jalar los efectos que tengo. A ver, estos seguros son los que ya trae. ¿No? Plugin Database, Generator, SEPA. Ok, Scores, Backup, Clipboard. Ok, trae un montón de folders que todos me parecen extremadamente relevantes, por supuesto. Hay packs aquí que seguro son como loops o cosas estilo Slice. Sliced Audio. Este utilizará el formato de REX que ya está tan difunto desde los 2000. SEPA. ¿Qué otras cosas tengo? Edit. A ver, edit, add. Hay muchas cosas que puedo add. Por supuesto, Nicadete, si quieren saltar y decirme qué hacer, con todo gusto, aviéntense. Yo no soy una persona orgullosa, así que puede ser lo que ustedes gon. No manches, hay una cosa que se llama autogon. ¿Sabes qué? En mi exploración esa va a ser la primera cosa a la que voy a picar. Este es el autogon. Excelente. Mira, es muy obvio, Goro, que esto lo hizo William P. William P. hizo Ah, mi esto. amigo de la primaria, claro. Me acuerdo de él. Y William P. nos dejó un low high-end, yet cold, greasy and groovy. ¿Por qué? No entiendo nada. No, yet cold, greasy and groovy. Goro, has estado haciendo una canción y diciendo, quiero que suene grasoso. Bueno, en realidad suena chido eso. Ya sabes, a mí me gusta el sonido crunchy. Ok, ¿qué más? Uy, hay morfina. ¿Qué es esto? Ok, yo creo que. Y no tengo MIDI. Yeah. Muy bien. Ahora tengo que averiguar cómo demonios meter el MIDI. Preferencias. MIDI. Ok, Studio Port. Ahí está, se ve como todos los demás. Le puedo decir, oye, agrega mi. Ahí está, enable. Yeah, ya lo tengo, Goro. Supe poner el MIDI bien rápido, hijos. Y por eso estudié. Ahora sí puedo tocar Morphine. Oh, Goro, ¿te gusta esta morfina que está súper bajita de nivel? Sí, me hace pensar, me hace olvidar todo el dinero endeudado que tuviste que pagar de tu universidad. Para poder hacer esto. Ah, sí, una carrera en Berkeley. Escuchen cuánto costó hacer este acorde. ¿Vieron? Ahí fueron como $3,000 nada más para aprender a hacer ese acorde. Cosas que hoy en día puedes aprender en YouTube. La economía mundial sí que jodió a los millennials. Anyway. Muy bien. Entonces ya vi dónde meter los instrumentos. Chido. Ok, demo version. Al parecer no soy dueño de esto. Y ya no puedo quitar Morphine, Goro. Ahí está, no, sí puedo. Ok, ¿qué más? Tengo patterns aquí. No sé qué es un pattern. View. Piano roll. Ok, qué bonito el piano roll. Channel rack. Ay, qué bonito el channel. ¿Qué es el channel rack? Es como este secuenciador. Ve y nada sorpresivo, tiene un 808. ¿Ven por qué esto está hecho para gente que hace hip hop y electrónica? El 808, para los que no lo ubiquen, Roland 808 es una de las máquinas de secuenciador de patrones rítmicos más famosas de toda la historia. La Roland T808 es un sintetizador, no es un sampler. Ay, esto es una imagen nada más de como un plugin. Pero sí, uno de los instrumentos más famosos de los 80 y una librería de sonidos que está básicamente presente en un montón de producciones de los 80, 90, 2000, 2010 y probablemente de aquí hasta el final de la civilización como la conocemos. A la gente le encantan los 808. Antes los usaban por lo percutivo y lo rítmico. Hoy en día la utilizamos porque estamos rehaciendo el sonido del kick. A ver, le puedo picar aquí y suena. ¿No? No. Le voy a picar acá. Le voy a picar aquí. Gracias a Taki Sounds por el follow. Te mando un saludo en el chat, Nico. Mira, con el puro MIDI sirve, hijo. Nico, hazme caso, güey. ¿A qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ven el chat, te mandan saludos. ¡Hey, Taki Sounds! Me dice saludos, profe Nico. ¿Qué onda, Taki Sounds? ¿Cómo estás? ¿Te he tenido en una clase antes? No lo puedo deducir, dados tus. ¡Hey, Taki Sounds debe ser Octavio! Si mal no adivino. Pero
Seguiremos viendo. Ok, veamos qué más tenemos. Clap, o sea, el sonido del 808. Hoy está padre esto que automáticamente lo liga a mi controlador. Me agrada esto, ¿eh? Intuitivo. Y de inmediato puedo modificar el sample. Eso está chido también. O sea, puedo nada más agarrar y hacerlo más corto, más largo. Bajar y subir el pitch. Oye, me agrada esto bastante, ¿eh? Esto sí está muy intuitivo. Esta cosita llamada el Channel Rack. Ahora entiendo por qué está tan hecho para música electrónica, ¿no? ¿Qué más? Project Picker, eso se oye aburrido. Plugin Picker, a ver. Me encanta mi manera tan metódica. ¡Ay, ¿qué es esto? Pon el monito anime porque somos weebs. ¿Fruity Dance? Sí, pones ese aquí, güey. ¿Qué es esto? Love it. Freestyle y yo, o sea, aparte responde a MIDI. Oye, amigo, pero tengo que dar play, ¿verdad? Wow, está siendo muy entusiasta sobre algo que es nada más un bombo. Holy crap. Güey, esto es como de Windows 2000, güey. ¿Te acuerdas cuando podías cambiar el cursor a pendejadas? Sí, es cierto. Este es como el pinche... como plugin que era como una estafa. ¿Cómo se llamaba? Assistant Windows Scam. Se llamaba... ¿Clippy? Era un gorila. Te juro, era un gorila que acabó siendo un... Bonzi Buddy. El Bonzi Buddy, que bajó mucha gente al inicio de los 2000s, era un asistente de Windows que acabó siendo un fraude para robarse tu información personal. Entonces siento que este monito se está robando mi información personal. Dice no le gusta... Sounds que es Zairi y dice a Ricky Reyes que ese es el mejor plugin del Fruity Loops. Ahora lo veo. ¿Te acuerdas cuando se llamaba Fruity Loops esta madre? Cierto, y esto se llamaba Fruity Loops. Es cierto. Ok. Hey, Taki Sounds es Zairi. Mucho gusto verte por aquí, Zairi. Siempre bienvenido a la Unicademia. Qué padre que tenemos una audiencia internacional en la Unicademia. Tenemos viewers de España y tenemos viewers de todo el mundo. Ok, muy bien. Ok, se me acaba de ir el cerebro porque estaba pensando en la monita bailando. Pero el mejor plugin de FL es esa monita. Mira, Goro, ¿quieres sentir que está esta monita en el Patrick Miller? Esto es muy triste. Le faltan como 40 años de una barriga enorme. Sí, total. Salud por el Patrick Miller, que por la pandemia cerró sus puertas. Ciertamente. Todos esos tíos que bailaban bien chingón su música. Energy. Los que no vivan en la Ciudad de México, el Patrick Miller es... yo explicando todas las referencias acá, ¿no? Patrick Miller. El Patrick Miller era un antro, un club, una discoteca en la Ciudad de México en el que se bailaba música de los 80, high energy, estilo la música de Giorgio Moroder, por ejemplo. Y acaba de cerrar por la pandemia. Bien, me agrada esta monita. Está muy chido lo del plugin picker. Me agradó bastante. Creo que es una manera muy intuitiva y muy fácil de escoger qué plugin quiero usar. Va a aparecer Dileta aquí, si lo tengo. Sepa, ¿no? Pero bueno, veamos qué más tenemos. View Touch Controller. Oh, pero. Ok, muy Harry Potter de mi parte. Muy bien. Está padre. Script Output. Ok, ¿neta la puedes programar? ¡Ay! No es tanto un juguete esto, ¿no? Dice el güey que tiene una monita bailando aquí al lado. Toolbars, tests, no, aburrido, plugin performance monitor, uy, qué padre, close all windows, y creo que necesito un poco de eso, ok, chido, options, ¿qué más tengo acá? Aburrido, tools, aburrido, help, aburrido, muy bien, ahora voy a hacer un beat, mira, y me cargó las pendejadas que estuve cargando acá. Oh, con razón es tan maestro. Intuitivo. A ver. O sea, quien sea muy experimentado en Fruity Loops, me va a estar viendo ahorita decir, güey, este güey no tiene ni abierto ni el edit window, güey. Pero tiene a la monita bailando, güey. Por cierto, ¿puedo hacer más grande? View settings. Blend.
beat. Dice Gubato que tú dirías, Goro, cancela mis citas, voy a hacer un beat. Sí. ¿Goro? Cancela mis citas. Voy a dejarla en zombie. Ok. ¿Qué hace el autogón? Ok, pero ¿puedo cambiar el pitch? Ok, ya vi, clic derecho es quitar nota. ¿Esto qué hace? ¿Qué es esto? Creo que es la subdivisión, sí. No, nope, no es la subdivisión. No tengo idea qué es esto. ¿Esto es el nivel? Ok, esto es el paneo, seguro. Claramente es el paneo, muy bien. Ok, ¿cómo cambio la nota? Dice Gubato que es el canal del mixer al que lo estás mandando. Ok. El canal del mixer al que lo estoy mandando. Vamos a ver. View, mixer. F9. Y, creo que no tengo habilitadas las teclas de F9. No importa. Sí tengo. Ahí está. Ok, insert 1, 2, 3 y 4. Ya vi que tengo este rollo. A ver. Ponta mi mute. Ahí está mi paneo. Estoy buscando el mute. Acá, ahí arriba a la izquierda dice. Creo que ya sé a qué se refiere Gubato. Arriba a la izquierda. Ya vi. Ok, ya entendí. O sea, puedo hacer que todos vayan al mismo canal. Ok, todos van al canal 1. Esto está tan fácil. No manches, esta es una manera muy fácil de hacer buses. Entonces vamos a mandar esto al 2. Ya vi. Perfecto, ya entendí. Entonces, chéquense. Para explicarles. Ok, y no puedo scrollar hacia abajo. ¿Cómo muteo? No, esto es record enable. Quiero mutear. Ok, ya me estaba hartando. Entonces, lo que está sucediendo aquí, según lo que me explica Gubato, es que estoy mandando todo el beat al canal 1 y los otros instrumentos al canal, lo voy a dejar aquí puesto, al canal 2, ¿no? Ok, chido. Va, entonces regresamos al mixer. Quiero tenerlo al mismo tiempo. Ya no sé, hice un desmadre de la visualización y ya no sé cómo regresarla a algo más. Ok. Tengo demasiadas cosas abiertas y no sé cómo acomodarlas. Creo que me está dando más problema la interfaz gráfica que entender el flujo del programa. Ok, ahora quiero cambiar la nota de esto. Vamos a ver si se puede. No, creo que desde aquí no puedo cambiar la nota, ¿no? Estaría chido si sí. Pero bueno, es que ahí donde mueves los números, cuando empiezas a mover arriba a la izquierda, dice qué estás haciendo. Ok. Entonces. Target Mixer Track. Sí, es cierto. Gubato tiene toda la razón. Aquí puedo darme ideas de qué estoy haciendo. Eso está muy cool, chido. Va, miren, no me gustó lo del autogón aquí y esto, entonces no voy a hacerlo desde acá. Además, no veo por qué algo que es tonal lo haría desde un secuenciador a pasos, ¿no? Entonces voy a dejar el puro beat acá. Y pues entonces sí voy a mandar cada una de estas cosas a un canal distinto, porque a mí me gusta tener cada track por separado. Estos aquí. ¿Puedo meterlo directo desde acá como si fueran? Lo siento, monita, pero deberás estar invisible ahorita. ¿Puedo meterlo desde aquí? Seguro también, ¿no? A ver si le doy clic a este. No, slot 1. Insert. No, la mixer me excede un poquito. A ver, vamos a ver arrangement. Track 1. ¿Qué pasa si doy play? Ok. Ahorita estoy como en una modalidad de nada más patrón. No de secuenciar algo por completo. Ok, va, ya lo voy agarrando más. Entonces veo que entonces el channel rack sí lo necesito a propósito, ¿no? O lo puedo hacer desde el arrangement. A ver, voy a abrir el arrangement. Track 1, track 2, track 3, track 4. Sé que ya los usé para mi beat, ¿no? Vamos a poner aquí size, locked content, insert 1. No. A ver, plugin database. Generators. Vamos a poner un Synth Classic. Ok, nice. A ver, pero lo puedo hacer de esta cosa chida que vi.
A ver, synth algo. Era plugin picker. Okay, free load filter. No, pero aquí no está categorizado. Ah, no, sí está categorizado. ¡Oh, y ve esto, Goro! ¡Qué chido! Te lo categorizan por naturaleza del plugin. ¡Ey! Esto me agrada un buen. Ok, vamos por algo clásico. Intuitivo. Está muy intuitivo, ¿eh? Transistor Bass. Uy, a ver. Me voy a sacar el Transistor Bass y seguro le puedo hacer drag y drop acá. ¡Oh, yeah! Ahí está. Vamos a empezar la secuencia en el 3, cómo se debe de hacer. Y ahora ya no escucho el beat, creo que la dejé en el 1. ¡Ah! Ahora ya no estoy escuchando el patrón. No me importa, ahorita lo averiguo. ¿Dónde está ese rack? Channel, no, mixer no. Channel rack. Y se fue mi patrón. Estoy triste. Ok. A ver, vamos a ver. Guato me dice que quede desmadre. Ahora tengo que volver a empezar mi beat. ¿Lo puedo hacer como si fuera normal? A ver, porque ahora estoy en el track 3. Y voy a hacer un loop. Voy a hacer un loop de 2 compases. Seguro puedo desde algún lado de aquí. Loop. Siempre es el mismo símbolo de loop. Ahí está. Eso era un do. Eso no era el loop. No sé dónde está redo. File, redo. Ahí está. Ok, loop. Loop siempre está arriba. Bueno, siempre está junto a... Ah, ya vi. Estoy en modalidad patrón y modalidad canción. Por eso ya no sale mi patrón. Ahí está mi patrón de nuevo. Ok, entonces esto es como Reason, en el que puedes trabajar un patrón, o sea, nada más un beat, o puedes trabajar la canción entera como estilo partitura. Lo que estamos viendo aquí es el estilo partitura, por lo que veo. O sea, de que aquí haces la canción como normalmente lo haces en cualquier otro programa. Y lo de patrón es, hey, ¿quieres trabajar una secuencia de un compás o dos que seguro después me da chance de copiar y pegar? Ok, esto sí está muy orientado al estilo de composición de hip hop. Este estilo de programar por patrón es muy similar a cómo compones en un MPC 2000, uno de los instrumentos más icónicos para el hip hop. O sea, este DAW, literalmente es un DAW de hardware de los 80, trabaja en esta modalidad de patrón versus secuencia. Una vez más, reitero, ¿cuál es la diferencia? Patrón, trabajas un patrón, literal, de un compás, 2, 3, 4, que puede representar tu verso, tu coro, tu puente, ¿no? Y canción es más bien como escribirías una partitura, desde el compás 1 hasta el compás 32, ¿no? O sea, de que puedo extender aquí la longitud de la canción lo que yo quiera. Entonces, o haces un beat y lo replicas en patrones, o haces una canción más convencional como me han visto hacerlo en toda la Nicademia, ¿no? Ok, entonces ahorita estoy en modalidad canción. Y seguro, si pongo... ¿Esto es Record Enable? Ah, esto es Mute. No sé qué acabo de cliquear. Vamos a ver qué pasa si hago más grande este track. Hasta ahí llega. Vamos a la mezcladora. Voy a ponerlo en Record Enable. Ahí está. Y seguro con esto puedo grabar mi MIDI. Y tomen en cuenta, Nicadetes, esta es la primera vez. Literalmente me están viendo usar FL Studio por primera vez en mi vida. Ok. Tengo Transistor Bass. Piano roll. Y vamos a... Parece que a fuerzas tengo que usar el channel rack. Esta es la primera vez que vemos a Nico hacer música. No sabe lo que significa la música. Jamás ha tocado un piano. Nunca lo he visto. ¿Qué es esta cosa? Veo, tiene botones blancos y botones negros. ¿Dónde tiene el TikTok esto? Ok, muy bien. Oh, se activó mi... Ok, Google. Ok, chido. Ahí está. Y... A ver. ¿Qué es esto? ¿1993? ¿En un rave? No, ese no me gustó. De hackers. Sí. No, voy a regresar al plugin picker. Vamos a Synth Classic. Poison Mini Synth, Harmless GMS, Free DXO, Flex. Ah. A ver. A ver qué hace Flex. Ok, hice desaparecer todo. Muy bien. Oh, este me gusta mucho más.
Oh, esto me gusta un buen. ¿Qué demonios es Flex? Chido. Vamos a usar Flex y vamos a... Es como Black Mirror. Sí, total. A ver, quiero más control sobre esta cosa. Quiero ejercer mi músculo de cinte. Filtro, vibrato. No. Necesito glide, muchachos. Necesito glide. ¿Dónde está su glide? Bienvenido a Boris93. Lo vemos ahí en el chat. Ese es mi mejor amigo. Disculpe, ¿dónde está su glide? Sí, esto es como de Hans Zimmer. Tienes razón, Chucho. Oh, me agrada esto. Va, vamos a secuenciar algo con esto ya. Necesito metrónomo. Ahora no tengo el metrónomo. ¿Dónde más? Ni pude hacer loop tampoco. Uno de estos es el loop. Este es el metrónomo. Lo sabía. Gubato, necesitamos tu ayuda. Sí, total. Pero el loop ya está puesto. Ok. Año 1993 vendrá del futuro una máquina que nos destruirá a todos. Sí, es cierto, suena bien Terminator. Va. Estoy listo. Vamos a poner Record Enable y vamos a grabar esto. Paramos esto. No sé cómo dejar de hacer que haga loop, pero ahorita lo averiguo. Y creo que está aquí, ¿no? Este es loop. Estoy a nada de hacer trampa y buscarlo. Dice Gubato que él tampoco sabe. Estamos perdidos todos. ¡Ricky Reyes! ¿Dónde fuiste? Regresa del baño. Ok, ya, X, voy a grabar y a ver qué sale, ¿no? Va. Entonces. Fíjate en el. Donde te dan los tips. Arriba. Tienes razón. Huele el mouse a todos lados. Esto es loop recording. Ahí está. Este es loop recording. Scene loop recording. Enable node clip groups. Ok. Scroll to reach time markers. Ok. Y Reyes tampoco sabe. Esta es la mejor Nicademia ever. Options. Ok. No importa. Ahorita averiguamos lo del loop. Ya quiero empezar a grabar algo, la neta. Si te soy honesto, ya me pica. Entonces vamos a poner Record Enable aquí, que estoy casi seguro que este es Record Enable. Y vamos a darle grabar. What would you like to record? ¿Qué quieres grabar? ¿See the help file? Audio, no. Notas y automatización. ¿Ah? No, pues gracias. A ver, pónmelo en el flex. Creo que no grabó ni madres, ¿verdad? No, sí grabó. Y tengo una modalidad de la... No puedo quitar que mi cursor borre todo. ¡Ah! Dale control Z, idiota. No, pero, o sea, está trabado el cursor en borrar. Ahí está, ya lo quité. Creo que es así. Ok, estoy desastrando todo. Ahora tenemos Zoom y no podemos salir del Zoom. Y volví a ponerlo en la modalidad que borra. Ya lo quité en la modalidad que borra. Ahí está. ¡Ah, perro! Viejo lodo de mar. Dejé apretado alt y sí me hizo zoom hacia afuera. Y dejé apretado control. ¡Eso! Ahí está. Averigué el zoom sin que nadie me dijera nada. Normalmente en un DAW... Es el zooming. Al zooming. Normalmente en un DAW, lo que... si dejas apretado alt... u options, si estás en Mac, haces zoom, sea horizontal o vertical. Si dejas apretado comando, o control, si estás en Windows, haces zoom vertical o horizontal también. O sea, normalmente la rueda de scroll y los modificadores alt y command o control en Windows son para zoom en software musical. Es una convención que he visto en bastantes y no me falló esta vez. Ahora sí, voy a grabar mi progresión. Thank you.
cool. Ahí está. Me agradó bastante eso. Vamos a usar estos de Zoom. Estoy en modo borrar. Sé que lo quité haciendo esto. Ahí está. ¿Por qué? Nice. ¿Por qué destruyo todo lo que toco? ¡Qué te odio! Ve. Ahí está. Le estoy acariciando. Estoy acariciando el clip por otros lados que me permitan moverlo. Oh. Te juro, no hay nada que pueda hacer que no lo borre. A ver, si dejo apretado Alt. No, lo va a borrar, lo va a borrar, lo va a borrar. ¿Por qué tanta hostilidad? Ve, le doy clic derecho, también lo borra. ¡Qué raro! Y se marchó. Ah, sí, igual y quitarle el record. A ver, vamos a ver. Tiene razón, Gubato. Vamos a quitarle la modalidad de grabación. Ricky dice que tengo que cambiar la herramienta. Acá arriba. Vamos a ver. Los time markers, stop editing. Ah, mira. Step editing mode. No, nada que ver. Ah, enable node clip groups. No. Acá. A ver, tools. Acá, donde está el nombre de la playlist. El nombre de la playlist. Acá. Select source pattern. A ver, tengo que cambiar de herramienta. Arribita aquí. Me encanta que tú enseñarles a ellos es muy fácil, pero ellos a nosotros. Sí, sí, mira, select region. Wool. Mira, igual y se me antoja hacer una composición de nada más 8 compases. O sea, sin poder borrar. Luego lo bounceas y lo duplicas en Pro Tools, güey. En otra cosa. Ah, ya vi donde me dijo Ricky Reyes. Mira, aquí está. Draw, paint. Ahora, esto es Photoshop. Delete, mute, clip. Ay, dime que hay shortcuts para esto, por favor. Ah, sí, ahí están. Mira, P. B. Se logró, chat. Qué chido. Snap to grid. Ok, está cool. Playlist options. Ahí está. Ah, ya vi lo de los playlists. Sleep. A ver, sleep. Creo que es este, ¿no? Sí, ahí está. Y me voy a empezar a aprender estas cosas de una vez. Porque si algo odio es estar usando el mouse una y otra vez. Entonces, sleep es ese. Mute es este. Palabras de mis abuelitos. Oh, maestro. Oh, maestro. Mute. Y tengo activado el como teclado con instrumento. Y no puedo cambiarlo con los shortcuts. Tendré que averiguar cómo demonios quitar eso. Pero bueno, ya sabemos cómo moverlo. Vamos a darle un poco de trim y vamos a ver si puedo cuantizar esto. Perfecto. Va, va, va. Hagámoslo de... Ahora estoy moviendo las notas. Estúpido. Muy bien. Okay. Dice mute con T de chitón. Y dice Ricky Reyes, ya solo desactivas usar el teclado de la PC como MIDI y funcionan los shortcuts. Ok, perfecto. Es el botón naranja debajo del tempo. Ok, muy bien. Querido, querida Nicademia, tengo que ir a abrirle la puerta a mi mamá, ahorita vengo. Ah, aquí está, es comando T. Entonces enciendo y apago eso y ahora ya funcionan los shortcuts, supongo. Sí, ahí está, perfecto. Mil gracias, Ricky Reyes. Bien, entonces ahora tenemos esto. Vamos a cuantizar acá. Seguro puedo también cambiar las herramientas acá. Uf. Ahora sí, me dieron control sobre los shortcuts. Ya empezó lo bueno, hijos. Ok, está draw. Quiero el quantize. Muy bien. No, seguro. Vamos a ver qué tengo. Tools, snap to grid, stamp, loop mode, draw, paint. Ok, otro es paint. Delete. Mute, slice, select. Ah, y select es E, perfecto. Goro, ya entramos en modalidad shortcut, entonces estoy a punto de convertirme en la segunda versión de Terminator. Ya. Bien. Y seguro, como en todos los programas, si aprieto Q, no cuantiza, le valió madre.
Ok, edit, tools, quantize. Quick quantize. Ahí está. ¡Uh-huh! ¿Y cuál era el tools, quick quantize, comando Q? Ah, ok, estaba cerca. Comando Q. Y option Q es para cuantizar ya como estilizado. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, tenemos todo cuantizado. Uf, me encanta. Según yo ya me aprendí... Ah, no, no. Slice es C. Perfecto. Vamos a darle un poco de corte. Y que según yo, slice debe ser para cortar. Perfecto. Y para seleccionar este... No, select es E. Bien. ¡Vámonos! Y delete. Uf. Ahora vamos a copiar. Seguro si dejo apretado esto. No. Selecciono esto. Y ahora para copiar... A ver, igual y con una modalidad de slip. No. Vamos a hacer esto. Quiero copiar. Paint. ¿Qué será Paint? Paint acá. Ah, nada más pintar lo mismo. Y seguro Paint funciona solamente después de un select. Me selecciono. Y luego pinto. Y seguro me pinta lo que ya tenía. Nah, sepa. Hola, señor Pinto. Voy a copiar este y nada más pegarlo. X. Vamos a pegarlo a la antigüita, ¿no? Pero pegarlo bien. Y ya no tengo más undos. Ok. Undo. ¿Por qué no tengo más undos? Bueno, no importa. Voy a intentar mover el otro. Ahí está. Pero lo quiero con el grid. Snap to grid. Main. Va. Y no me está dando el snap to grid. Qué chafa. Vamos a borrarlo y vamos a intentarlo de nuevo. Estamos muy C minor. Que creo que sí, total, es do menor. Borras el clip con clic derecho y si requieres... Ok, perfecto. Va, entonces, igual quiero slip, pero lo quiero con el grid. Delete, mute, slip, slice, select, zoom, playback. Ok, va. Entonces, snap to grid. A ver, line. Y vamos a usar el slip de nuevo. No, no me deja. Sleep. No, pues sepa. Bueno, vamos a seguir metiendo otros componentes entonces. Ah, pero sí podía copiar. Ahora vamos a poner select. Copiar. Me pongo en este lugar, acá en el 11. Ay, me voy a dirigir directo al 11. Ahí está. ¿Me puedo poner en beats? Bar beat step tick. Ok, perfecto. No puedo como desde aquí poner... ¿Hacia qué compás voy? No, ¿verdad? Chale. Bueno, ni modo. Voy a tener que agarrar este. ¿Por qué no puedo nada más cliquear en un lugar e ir directo ahí? Qué triste. ¿Lo tengo que arrastrar? Sí, ahí está. Ahora sí, comando B. ¡Ay! Lo pegó al principio. ¡Qué poca! Anyway, progresemos. Vámonos a drum. Ya, o sea, X. Voy a poner un... Un beat y ahorita averiguamos cómo demonios copiar y pegar. Además, esto acabó oye, aquí. Ajá. Oye, Ricky, ¿no quieres entrar al Discord y en una llamada a ayudarnos? ¡Ve! O sea, ¿aquí? Aquí sí me está dejando moverlo según el grid. Qué chido. Anyway, no importa. Sí, porque esto nada más lo pega desde el principio. Y esto... ¡Ah, ya! Estoy en draw. Ok. Ah, perro. Y luego lo muevo para acá. ¡Perfecto! Acabo de hacer un loop. Bien. Y ahora vamos a poner un beat acá. Track 1. Vamos a pattern 1. Y pattern 1 seguro lo puedo arrastrar acá. Eso es todo. Lo sabía. Sí. ¡Nice! Y ahora con draw... Dibujo el mismo patrón una y otra vez. Aunque todo madreado, pero bueno. Ok. Ok. Va. Vamos a hacer un patrón más cool que esto. Vamos a cambiar la herramienta Select.
Y vamos a quitar esto. Y vámonos al patrón 1. Y si mal no recuerdo, era View. Channel Rack. Perfecto. Así me sentí yo cuando abrí Ableton por primera vez. Muy bien. Poco a poco le voy agarrando cada vez más. Entonces, 808 kick, no. ¿Cómo cambio esto? File, basic. Ah, ok, aquí puedo cambiar los archivos de lo que estoy haciendo. Súper. Y ya me trae una librería bastante grande de files. Ok. Perfecto. No sé. Drums. Vámonos con otra cosa. Hip Hop Kits. Real Drum Kits. Va. Y no lo puedo audicionar. Qué padre. ¿Dónde está esto? Legacy, packs, patches. Ok, FL Studio, Contents, Resources, FL Data. No, bueno. Ay, les voy a dar un tip de Mac. FL Studio. Véndanla, compren PCs. Qué poca. O Linux. La mayoría de los programas en realidad son folders. O sea, le das clic, das Show Package Contents y te abre el folder que es el programa. Ahorita literalmente estoy adentro de FL Studio. Y fíjense, aquí voy a seguir este path. Adentro de FL Studio está Contents, Resources, FL, Data, Patches, Packs, Legacy, Drums. ¡Wow! Resources, FL, Data, Patches, Packs, Drums. Llegué aquí. ¡Oh, Dios mío! Y todo porque no puedo audicionar desde adentro. Eso está medio gacho, la neta. Vamos a ver, kits. ¿Qué es lo que quería audicionar? Real Drum Kits, ¿no? Ajá. Un saludo a Oscar que está, nos acaba de suscribir. El Mosca. ¡Ey! Gran amigo. DJ Mosca. Patches, Packs, Legacy, Drums. Drum Kits. Packs, Legacy, Drums. Real Drum Kits. Ahí está. Y ahora sí ya lo puedo audicionar más fácil, ¿no? ¡No, no puedo! ¿Por qué? ¿Qué tiene en contra de que lo escuche? ¿No es compatible con QuickTime? ¡Qué poca madre! ¿Lo puedo cargar siquiera? Sí puedo. Ay, y seguro tengo que... A ver, ¿desde acá lo puedo audicionar? Sí, mejor, Dios mío. Ok. Ok, nada mal. Real Drum Kits. ¿Qué más tenemos? Recorded Project Bones Packs. Ok. Drums. Vamos a bajar el tempo. Nah, lo vamos a hacer a half tempo. Vamos a hacer cymbals, kicks. Uy, ese es tan bueno. Ok, nada mal. Ok, voy a usar el 707, que es bastante discreto. Vamos a cargarlo acá. ¡Ey! Ahí está la monita de nuevo. Qué buena onda. Ok, y vamos a hacer otro patrón. Borremos aquí. Y vamos a ver, vamos a... Entonces, este es de nuevo mi patrón 1 y ya entendí cómo ponerlo acá. El patrón 1, tenemos que dibujar un patrón acá. Perfecto. Ahora, sigo sin saber hacer un loop. Aquí. Ah, seguro es clic derecho acá. O algún modificador. No. No, ese es el loop. ¿Qué onda, Esteban? ¿Cómo estás? También llegó Esteban. ¿Dónde quedó el loop? Step editing mode. Ah, ya sé. Igual le puedo hacer desde File, Patterns, Loop. Yo digo que los loops son un mito en el FL Studio. Nomás pinta patrones a lo güey. Sí. Me parece mejor idea. Vamos a pintar los patrones. Ahí está. Y al fin es el patrón 1. Entonces todos estos van a reaccionar al mismo patrón si cambio el patrón 1. Ah, y entonces en ese caso... Me gusta mucho FL Studio. Sí, le va a dar cringe, le va a dar un aneurisma de por Dios. O sea, seguro estamos como omitiendo algo súper importante de FL Studio. ¿Qué? Ve, ahí está.
Vámonos a este patrón. Nuevo. No. Ahí está este patrón. Y le voy a incrementar el tamaño al patrón. Ahí está. Vamos a hacerlo de 32. Nada, mejor de 64. Vamos a hacerlo de 4 compases. Perfecto. Ya puedo extender la longitud del patrón. Ahora para... Muy bien. Para irme a las siguientes notas. Seguro hay otro control acá. Sí, aquí está. Perfecto. Ahí está. Ya lo vamos agarrando mucho más. Vamos a maximizar esto también un poquito más. Me está desesperando un poco trabajar tan chiquito. Y ahí está mi... casi todo mi patrón. Sí, ahí está. Y vamos a... vamos a poner el clap. El snare. Pero igual y no quiero exactamente este snare. Vámonos, ahora sí, ve, ya lo vamos agarrando mucho más. Snares, vámonos a... quiero algo mucho más escandaloso. Uf, ese 909 podría estar bien. Puedo hacerlo con este, sí. Ahí está, vamos a ponerle reverb a esa cosa. Excelente. ¡Hey! Ya me estoy sintiendo mucho más acomodado, ¿eh? Este... nice. Y ahora sí podemos... quitamos esto. Y ponemos este. Y tal vez acá este. Nice. Chido. Ok, y va. No ponemos tarola en este. Vamos a hacerlo un poquito más errático. Que no sea tan predecible. Ese va a ser el último compás, mejor. Creo que me adelanté a hacerlo tan impredecible. Vamos a poner la tarola en un lugar más predecible acá. No tanta actividad acá. Vamos a dejar un espacio en silencio con la tarola. Recuerden que nuestros loops pueden ser predecibles e impredecibles a ratos, ¿no? Para no aburrir con la sencillez, pero tampoco confundir con hacer un beat demasiado complejo, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ya me empiezo a sentir... un programa que se llamaba Fruity Loops, no encontramos cómo hacer un loop. ¿Loop? Sí, es cierto. Es como, el loop está en el nombre, y ya. Nah, necesito un poco más de actividad, más estable aquí. Dejamos este. Dejamos este. Y vamos a darle un poquito más de... ahí está. Entonces, mucho peso al bombo al final, poquito peso a la tarola. Volvemos a dibujar este. Con draw. Nice. Me está agradando bastante. Creo que voy a tener que cambiar el patrón eventualmente. Por el momento voy a dejar que este se repita. No me encanta que las cosas sean ultra monótonas. Pero creo que ahora sí ya podemos realmente progresar, ¿no? Perfecto. Vamos a escoger otro sinte. Quiero meterle bastante reverb a esa tarola, así que vamos a la mixer. Vamos a la mixer. Sé que dejé la tarola en este insert 2. Seguro que encuentro una manera de meter un reverberador. Slot equalizer. Debe haber una sección de sense. No. Ser en milliseconds, ser en bla bla. Y noten. A propósito, no estoy buscando cómo hacerlo, ¿no? O sea, estamos tratando de comprobar qué tanto puedes hacer sin necesariamente, si ya sabes usar otros DAWs, pero no este en específico y sin el manual, ¿no?
Obviamente, si estuviera haciendo esto profesionalmente, sí estaría viendo videos, sí estaría haciendo el manual. O sea, nada más queremos ver qué tanto puedes hacer sin buscar ayuda, ¿no? Ok, vamos a ver. Quiero mandar un send, pero no logro encontrar dónde. No pasa nada. Si no, ahorita pues voy a romper una de las reglas de la producción y poner el reverberador directo en el track. Tío, reglas. No manches, que tiene una cosa que se llama Sound Goodizer. ¿Qué es esto? Es una perilla que lo hace sonar bien. Esto es. Esa era la idea que teníamos en el estudio. Este es el pedazo de programación más hermoso que he visto en mi vida. Con eso le da punch a toda música. Se llama Sound Goodizer. Es una sola perilla. Debemos encontrar quién programó esto e ir y darle un premio al hombre. ¡Ey! Entró nuestro buen amigo Frank Sinantrax, que también tiene un canal en Twitch en el que mezcla en vivo. Me metí el otro día a chismosear y fui gratamente sorprendido por la excelente habilidad de Frank en las tornamesas. Entonces, si quieren ver un poco de este pinchado de tornamesa directamente desde España, vayan al canal de Frank Sinantrax también, ¿no? Sí, los de Wave sí los conocía, Frank, ¿no? Los de Wave sí los conocía, que eran como One Knob, se llama, es la serie One Knob, ¿no? No sabía que tenían un Sound Goodizer aquí en FL Studio. ¡Qué loco! Ok, bueno. El Sound Goodizer pues lo voy a dejar porque me pareció coqueto. O tal vez no. Ahora, ¿cómo lo quito? Delete. Ahí está. The selected plugin is about to be deleted. No undo. Ok. Y no, queremos reverb. Está por categorías. Categoría reverb, categoría reverb, delay reverb, no. Fruity phaser, patcher, miscellaneous. Ah, bueno, igual y esto es como los dos. Fruity reverb 2. Ok. Para los que igual y les esté dando un aneurisma ahorita, definitivamente habría hecho esto en un send. Solo no he encontrado dónde hacer los sends. Recuerden, es la primera vez que uso FL Studio en mi vida. Pero vamos a romper una de las reglas de la producción musical y poner un reverb directo en el track. Que está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? ¡Ey! Y ahora ya hice un loop. Ah, ya llegó aquí. Ya hay un loop puesto. ¿Cómo hice eso? Lo descubrí, chicos. Tenemos un loop en Fruity Loop. En FL Studio, tenemos un loop. Muy bien. Es un momento monumental para la Nicademia. Hicimos un loop en Fruity Loops en FL Studio. En FL Studio, ya llegó el nombre actual. DJ Mosca a decirnos que con clic derecho. Gracias, Oscar. Después de verme sufrir, de no encontrar el... Luego, justo lo encuentro y me dice, ah, es con el clic derecho. Gracias, gracias. Muy oportuno el comentario. Un abrazote, mi querido Oscar. No te hemos visto en un buen rato y la verdad te extrañamos, mi estimado Oscar. Queremos escuchar tus mezclas, queremos ver tu linda cara también. Muy bien. ¡Súper! Muy bien. Ahora... No regresamos al pattern. Estaba averiguando cómo meter el reverb. Fruity Reverb 2. Parece que hay un indicador de nivel. Ok. No, esto es para las salidas. Y no estoy... Ah, pero esto es Insert 2. Ah, ya sé por qué, no lo puse en el canal correcto. Creo que más bien no cliqué en el orden correcto. Vamos a quitar esto de acá. Ok, ya descubrí cómo hacer sends sin querer. Y ahora ya no sé cómo quitarlos. Muy bien. A ver, vamos a darle clic acá, ¿Cómo selecciono un track? Ahí está. Selecciono este track. Es que si fuera toda la Nicademia. ¿Cómo? No manches. Nos dejan de ver en 2 segundos. ¿Qué hago? Y yo también, ¿no? Así como de. ¿Qué es esta escena?
Vamos a la y nada más escucha mi voz. Biblioteca. De regreso al blanco. Así es la primera vez que uso OBS en mi vida, ¿no? Ok, queremos que suene este reverb. Pero no está sonando este reverb. Ya, que me sople Oscar. Ya, Oscar, dime cómo hago que suene el reverb. Acá. Este. Fruity reverb. ¿Alguien quiere un tamal oaxaqueño, por cierto? Está pasando. Este. Ok. On. Off. Acá. ¿Por qué no suena el fucking reverb? Ah, olvídalo. Ahí está. Eso quería. Me agrada bastante. Necesitamos un bajo, chicos. Me voy a ir a esa cosa tan bella que era el este. El plugin picker. View plugin picker. Ok, F8. Uf. Ok, Synth Classic. Perfecto, estúpido, lo quité. Ok, Synth Classic. Ok. GMS, Fruity, Flex, Toxic Biohazard, Mini Synth, Poyo Zone, Czar, Slim Synth. Citrus, se ve interesante. ¿Qué hace Citrus? Ya no sé dónde lo puse. Me gusta que FL Studio como que te abre instrumentos, pero no sabes dónde están. Transistor Bass. A ver, Citrus. A ver, lo voy a poner acá. Me abrió otro track. Delete. Selected track is about to be deleted. Cancel. A ver. Bueno, ya, lo voy a dejar ahí. X. Vamos a ver cómo suena Citrus. Eso está chido. Esto me agrada. Super Saw Nucleon Presets. ¿Qué tal? ¡Oh, oh, oh, perro! Bass Cerberus Saw. ¡Ah! Yo compuse eso, ¿les gusta? Este, muy bien. Sí, click. Ah, está horrible. Okay, deep. Uy, esto podría funcionar. Ok, vamos a ver. No me está encantando este sonido. Vamos a cambiarlo. Ok, presets. Ponerlo en Deep 2. Deep 3. Eso está chido también. Depth Core. Oh, perro. Too much. Vamos a quedarnos con Deep 3. Acá. Nico Aoki. Total. No, necesito algo más agresivo, chicos. Entonces, yo creo que voy a agarrar el siguiente que... voy a agarrar tal vez el primero que vi. Y lo vamos a modificar. Y
poquito metrónomo. Mira, mamá, soy Massive Attack, pero más electrónico. Okay, ¿cómo está el Quantize? Sí. Voy a quitar esto y, hey, por fin sí me sirvió este rollo. Vamos a ponerlo desde acá y vamos a grabar esa línea de abajo. Acá, espérense. F8, ponemos la mixer. No, F9, ponemos la mixer. Ok, algo, pongo la mixer. View, mixer, F9. Ok. Y vamos a poner a grabar el server. Kerbera Saw, ¿cómo se dice? Cervera, Kerbera. Y vamos a ponerlo desde aquí. 3, 4, 1, 2, 3. Chido, lo grabó en el track 2 por alguna razón. Ok. Ok, vamos a darle doble clic. Y ahora, si mal no recuerdo, a ver, selecciono todo y comando Q, cuantiza. ¡Eso, perro! Ya soy un experto en FL Studio. Muy bien. No manches. Cuanticé, güey. Te vas a hacer DJ de la Fórmula 1. Así como el queridísimo DJ. Así como Oscar. Sí, por cierto, DJ Mosca DJ en el chat es DJ para la Fórmula 1, literal. O sea, si vas a la Fórmula 1 y estás en el lugar donde está todo el mundo con sus martinis ultra caros, que por ser en el autódromo Hermanos Rodríguez costaron como 2,000 pesos cada uno, y ves un DJ brillando a lo lejos, como el ejemplar más masculino posible de un DJ, ese es DJ Mosca. Muy bien. Es correcto. Vamos a modificar acá el sonido de este bajo. Oye, dice Frank Sinatrax, a pesar de que muchos artistas que admiro lo usan, es abrumador la cantidad de estímulos que tiene este programa. Está cañón. O sea, es como... ¿Sabes qué? Mira, sí siento que hay mucho poder en los instrumentos que traen. O sea, hasta ahorita, mi opinión es qué padre que hay... Vean, o sea, cuántas cosas ya trae. Se me hace el equivalente a Logic en Mac, que Logic trae un buen de instrumentos ya predispuestos para que sea bastante nutrida la producción que puedes hacer desde un inicio. Lo mismo veo en FL Studio. Tiene un buen de instrumentos que se ve que están divertidísimos, ¿no? Que he visto como la punta del iceberg, ¿no? Por el otro lado estoy de acuerdo, o sea, con Frank. El flujo como de... Se le llama UX y a la experiencia del usuario usando un programa, ¿no? Este diseño de primero cliqueas aquí y luego vas acá y luego vas aquí, y se supone que este diseño de UX siempre tiene que ser amigable, ¿no? O sea, tiene que ser muy intuitivo. Aquí siento que este diseño de UX es como de cuando entro al cuarto de alguien como de 17 años que no ha recogido su cuarto como en todo el mes y le digo, oye, ¿dónde está esto? Esto debería estar acá. Y dice, ah, no, está allá. ¿Pero por qué está ahí? Es que yo me acuerdo dónde pongo las cosas. Así siento que es FL Studio. O sea, de que todo puede estar donde sea, ¿no? O sea, no hay lugar fijo para nada. O sea, es tan libre en ese sentido, ¿no? Y ahí no lo siento tan intuitivo como un Ableton Live. Por ejemplo, voy a dejar a Stepping. ¿Qué estaré haciendo? Hula. Vamos a dejarla en Hula. Ok, y... acá. Y ya no escucho este por alguna razón. Lo escuchaba cuando estaba acá. Se fue mi citrus, Goro. Se fue mi citrus. Es parte de la experiencia. Ve, ahí está sonando. Ah, creo que tengo que quitarle esto. Ah, y poner esto. Creo que ese es el mute. Perfecto. No lo quiero tan rugoso. O sea, no lo quiero tan texturizado. Y ya vi que aquí pongo los plugins. Entonces vamos una vez. Dynamics Filter. ¿Qué será el EQO? Ah, es uno gráfico. Eso no quiero. Vámonos mejor a otro plugin. Replace.
Okay. Pone el Sound Goodizer. ¿Cómo dice Sound Goodizer? Espérate, sí. A ver qué hace el Sound Goodizer así solito. ¿Dónde está el Sound Goodizer? Ahí está. Dynamics aparte. Oye, nada mal, ¿eh? Ok, chicos. Créanme cuando les digo, el Sound Goodizer es un shaper. Se le llama shaper técnicamente. Es uno de los procesadores fundamentales del audio. O sea, les voy a dar muy resumidamente, lo he dicho en otras Nicademias, lo reitero ahorita, casi todo plugin que uses, desde un ecualizador pasando por autotune, un delay, un reverb, una distorsión, es uno de dos procesadores básicos. Un delay, o sea, una línea de retraso, un delay, o un shaper. Y en este caso el Soundgoodizer es un shaper. Tal vez habrá otra Dicademia nada más en Shapers para explicarles exactamente, o igual y lo ponemos en uno de los diagramas de nuestro Instagram de cada lunes. Los lunes en nuestro Instagram posteamos el funcionamiento interno de diferentes procesadores u otros como datos interesantes sobre producción musical o procesos de audio que igual y les pueden interesar. Igual y me aviento uno del Shaper, la verdad, porque les digo, es súper elemental. El Soundgoodizer es un Shaper. Es lo mismo que está atrás de la tecnología de plugins de saturador. Si ven uno que dice saturador, eso es un shaper. Distorsión es un shaper. Un compresor es un shaper con un umbral, igual que un expansor, igual que un limitador, igual que un maximizador. Todos esos son shapers, ¿ok? Sí, estoy de acuerdo con Frank. El diseño de Ableton es muy sobrio y limpio en comparación a esto. Bien, entonces voy a dejar el Soundgoodizer. No está mal, la verdad, pero quiero un filtro acá. Vamos a ver. Fruity Love Filter. Bueno, pues esperaba que fuera como más sexy, ¿no? O sea, lo único sexy que veo aquí es del corazón y ni siquiera es el de pompas de sticker de WhatsApp. Ok, muy bien. Nice. Chido. Sí, estoy haciendo el soundtrack de Blade Runner. Ok. Bien. No, la verdad ya me voy sintiendo más cómodo con todo esto. Oh, Dios mío, grabó mi automatización. Wow, automáticamente grabó mi automatización. Debo decir, eso me agrada, ¿eh? Me agrada que ni siquiera tuve que pensar en grabar lo que estaba haciendo y nada más me divertí para hacerlo. Y seguro aquí está. Vean, ¿por qué sé que esto estaba acá, lo de la automatización? Porque así es como el esquema básico de casi todo programa. Ponen la automatización abajo del piano roll también. Entonces dije, seguro lo encuentro acá, ¿no? Aquí está Love Filter. Perfecto, por si quiero modificar esto. Igual y si voy a querer modificar un tantito de esto. Vamos a modificarlo aquí. Tal vez no abrirlo tanto. No, aquí sí. Hasta me gusta ese cuadriculado. ¡Qué cool! Ahí está. Punto para FL Studio. Sí me gusta mucho que me está automatizando, que me está grabando esta automatización de inmediato. No estoy completamente seguro por qué, pero está bueno eso. Vamos a ver si graba la automatización de volumen también. ¿Habrá grabado hasta ese punto? Creo que sí. Sí. Sigamos grabando. Voy a darle un override a eso. Vean, ya me siento mucho más cómodo con este programa. Vamos a la mixer. No quiero que empiece tan arriba.
Vamos a poner el metrónomo para que sepa dónde entrar. Acabo de retirar todas las vistas. Muy bien hecho yo. Vamos a ponerlo desde el 1. ¿Dónde quedó el View, Playlist, Mixer, Browser, Playlist? Ahí está. Vamos a ponerlo desde acá. Vamos a la Mixer. Y le subimos el volumen para el hecho de que está filtrado. Super. Bajamos. Muy bien. Y ahora, ya que está grabado eso, quitamos la modalidad de grabación de ese track. ¡Uf! Y quiero meterle reverb a eso definitivamente también. Creo que encontré cómo hacer sense. Ahí está. Sí, esto debe... Sí, lo estoy duplicando. ¡Órale! Bien, entonces sí encontré cómo hacer sense. Hasta el cablecito es bastante intuitivo aquí. Vean cómo literalmente me está indicando que estoy mandando la señal de salida de este track a este otro track en esta medida, en este orden de magnitud, ¿no? Y eso está siendo muy intuitivo porque sabes que estoy duplicando la señal. Se ve reflejado acá los dos medidores. Los dos medidores ahora indican señal en los dos, lo cual quiere decir que aquí puedo dejar el puro reverb de mi sonido y tenerlos por separado. ¿Qué otro tengo? Fruity Convolver. A ver, tiene ya reverberación de convolución. Qué chido. Y ya no lo escucho. ¿Por qué? Ah, ya. Porque le había quitado el master. Y este creo que... Oye, eso se ve muy peligroso. Ese nivel. Vamos a mandarlo al output 1. Por alguna razón ya no suena cuando trato de poner el Fruity Convolver. Qué raro. Ok. Sí, y que hemos aprendido. Total. No tengo idea qué hice, ni cómo quité esto. Vamos a poner de regreso aquí. None. Ahí está. Ok, ahí está. Creo que lo puedo mandar al master. No sepa cómo hice esta conexión. Ah, ya vi. Entonces, para quitarla, ¿cómo le hago? No sé cómo quitarla, pero bueno, no importa. Entonces, le hice... Ah, ok, selecciono este. Y le doy clic a este. No. Ahí está. Me agrada esto. Vamos a hacerlo más corto. Eso está muy cool, ¿eh? Nada, es que quiero que sea más bajito. A darle más bajos a este. Ya me acomodé durísimo. Todo está marchando viento en popa. Y vamos a Fruity Parametric Neumático Q. Blando. Neumático blando.
Pero es que en la Fórmula 1, era más rico blando. Ok. Ahí está. Subirle un poquito más al reverb. Bien, y ahora mi pattern 2 le voy a meter algún último ruido chistosito y creo que con eso vamos a terminar el día de hoy. Creo que hemos sido bastante exitosos. View channel rack. Ahí está. Nada, el autogon. Ya no sé qué hice con esto. ¿Por qué tengo tantas cosas que no acabé usando? No tenga miedo, maestro. Vamos a ponerle. Pícale uno. ¿Cómo lo quito? Cut itself. Pícale uno. Que ya... Los que no sean de México y me hayan escuchado usar esa voz van a decir, ¿no? ¿Qué? ¿Así habla la gente en México? Sí, así hablamos en México. Como los familiares que vinieron de Estados Unidos que hablaban como cantinflas. Unos. Sí. Oye, ¿cómo le pongo el Fruity Loops? Es que no me sale. Ok. ¿Cómo demonios pongo algo nuevo? No sé cómo poner otro track. Ah, seguro aquí. Ahí está. FX y vamos a ponerle un drum. Va a ser un Slice X. No, un X drum pad. Chido. Y por alguna razón el reverb sigue sonando durísimo, pero bueno. Creo que voy a tener que fijarme en eso después. O voy a hacer algo bien ñero aquí. Voy a agarrar y voy a poner un utility y bajarle al gain en lo que averiguo cómo hacer todo lo demás. Gain. Fruity balance. Volumen. Ahí está, ya le quité 10. Perfecto. Ok, chido. Muy bien, y ahora este drum pad lo quería nada más... hola, monita. Este lo quería nada más para el channel rack. Y vamos a ponerlo cada... O sea, como muy poco seguido. Cada otro tarolazo. Ahí está. Sí, nada más dos de esos. A este drum pad le vamos a subir. No, default kick no. Load program. Okay. Vamos a tapar de la amplitud. Mucha más amplitud. Vamos a darle más hacia el pitch. ¿Dónde está el pitch de esta madre? Noise phase, membrane, decay, cutoff, tension, material size, blah, frequency. Blah, 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 blah. Órale, no puedo afectar el pitch. Triste. Igual ya no quiero esto después de todo. Acoustics, reset to default. Nah. Entonces denme otro y vamos a meter otra cosa. Que sea Drum Max. Ok. No, sabes que ya de plano voy a meter un 808. Fruity Envelope Controller, more plugins, bla bla. Patcher, Direct Wave, 3 times Oscillator, Slim Synth, Citrus, GMS. Oh, tantas opciones. Son demasiadas opciones. Audio clip, por favor. Ok, oh, ya, por fin. Vamos a un audio clip. Ok, no quiero más opciones, mamá. Ok, a ver. Estoy perdiendo la paciencia, güero. Oye, pero se aprende mucho en hora y media. Ahí está, voy a usar el clav. El típico clav de una 808, pero igual con un kilo de reverb. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a ponerla... Ay, no le alcanzo al otro, hijo, ¿me ayudas? Ok, acá.
Ya cuando vamos a acabar la Nicademia empiezo a perder la cordura, perdón. Ok. Sí, ahí está. Vamos a treparle a eso. Vamos a bajarle al pitch. O subirle. No, dejarlo donde está. Y finalmente le voy a poner un... ¿Dónde quedó ese cowbell? No sé dónde lo puse. No sé dónde lo puse. 808 clav. Y... ¡Ah, ya sé! Estaba atrás de la monita. Lo voy a dejar en el 12. Y... Oh, ya, por fin. Lo último que quiero en mi vida es... Volver a usar FL Studio. No, no es cierto. Lo último que quiero en mi vida es poner este reverb aquí. Ahí está. Ah, cabrón. ¿Qué hubo? Ponme mi sonido, hijo. Ya no suena. ¿O sí? Ah, ya, está en mute. Ahí está. Ahí está, eso me agrada. ¡Oh! Tenemos una pregunta en el chat. Ya no quiero preguntas. Que dice, disculpe, profe Nico, de Gael RM19. Perdón que lo interrumpa, pero me preguntaba si ya han hablado sobre la educación musical en México, así como las universidades o conservatorios, etc. GG. No, Gael, pero qué bueno que lo mencionas. Tengo varios temas pendientes en la Nicademia que nos han pedido. Me emociona mucho esa pregunta porque tengo una red de mentorados. O sea, tengo, a ver si contamos, Rodrigo, Daniela, Ungi, Iván, 6 diferentes mentorados ahorita, todos de trasfondos muy distintos, de diferentes escuelas. Incluso uno de ellos es autodidacta. O sea, a él no lo dejaron estudiar producción musical y resolvió aprender él solo y tiene una experiencia distinta a mis otros mentorados que sí estudiaron producción musical, pero con diferentes ángulos en diferentes escuelas. Me encantaría hablar de eso, Gael. Voy a invitar a todos mis mentorados a una Nicademia especial donde platiquemos con todos y nos hablen sobre su experiencia directa en cómo ha sido estudiar música para ellos, básicamente. Y también yo, como profesor de diversas universidades, lo que he visto en general, porque siempre está esa pregunta, Gael, siento de ¿conviene o no conviene estudiar música, no? O sea, ¿lo aprendes tú solo o te metes a una escuela para hacerlo? Entonces, yo creo que eso lo podemos juntar igual y con el tema de las propiedades curativas de la música, ¿no? Probablemente... que es un tema del que me gustaría hablar también. Desde un punto de vista... ¿La música cura tu bolsillo? Sí. Porque te da trabajo. Desde un punto de vista científico, por supuesto, ¿no? Y con mitos sobre lo que hace la música por tu cuerpo y que no, ¿no? Pero sí, Gael, me encantaría... Vamos a hacer eso y vamos a hacer entrevista con todos los mentorados. Porque también a la Nicademia le puedes preguntar sobre todas tus dudas de estudio o no estudio música, ¿qué hago, no? Ok, chicos, con esto cierro la parte técnica de la Nicademia. Creo que tomó el 200% de mi capacidad cerebral. Sé que eso no es posible, acabo de decir algo estúpido, estoy muy consciente de ello, lo cual indica que todavía tengo... Oye, pero ¿por qué no, antes de que empieces a cerrar la Nicademia, si a alguien le interesaría, quiero saber, como el productor que soy de esta Nicademia, si les mandamos este proyecto o un bounce del beat que acabas de hacer y que hagan un covercito, que le agreguen algo, que un remix o lo que sea, y nos lo mandan a la próxima Nicademia y lo vemos, no más por diversión, el que gane se va a ganar el título del mejor Nicadete. Sí. Pero si les interesa, escriban, y les doy un abrazo. Yo en el chat en este momento. Ahora, háganlo ahora mismo.
Si no, también está bien. Pero si no, voy a llorar. Ok, chicos. Hasta aquí lo técnico. Por supuesto, miren, mi conclusión. Definitivamente hay muchas cosas que son mucho menos frustrantes de usar un DAW cuando ya sabes usar muchos otros. Creo que cosas como lo del zoom, cosas como lo de cuantizar, sobre dónde encontrar ciertos menús contextuales, la verdad sí se me hizo mucho más fácil. Por el otro lado, cosas ultra básicas, está cañón. O sea, como de dónde dejaron las cosas. Me tomó, ¿cuánto fue, Goro? Como 10 minutos de encontrar las herramientas básicas. No fue toda la Nicademia para encontrar el loop. Y toda la Nicademia para encontrar el loop. No porque no sepamos qué hacen las herramientas básicas, sino porque nada más no sabes dónde están. Esto me pone a pensar, ¿será cuestión de que estandaricemos dónde van las cosas en cada DAW? Medio lo hacen sin querer, pero pues como que cada DAW cambia su manera. Mi opinión, en cuanto a lo que te ofrece FL Studio también, está bien padre. La neta, la multiplicidad de plugins que tiene está cañón. Siento que si bajo FL Studio, no necesito bajar suites de plugins. No necesito agregarle nada. Ya tiene los instrumentos, ya tiene todo esto. Les juro que si me dedicara, igual y podría hacer una canción entera en FL Studio sin bajarle un plugin extra, excepto Delete, por supuesto. Y esa impresión me da de que si tu rollo es que quieres tener muchos instrumentos, este es tu DAW definitivamente. Muy, muy completo en ese sentido. No me encantó que hay como 7 diferentes vistas para la misma cosa. O sea, el rack hace cosas que también puedo hacer en la mixer, hace cosas que también puedo ver en la vista de playlists. Demasiadas opciones para ver la misma cosa. Ame la monita, eso está súper chido. Aparte tiene forma como de frutita o verdurita a su cabeza, boludo. Está muy cute. Me encantó que ya trae una librería gigantesca. O sea, les digo, siento, bajas FL Studio, ya no necesitas bajar nada más. Hay 1000 cosas que puedes hacer aquí adentro. Está impresionante. Me agradó también eso de que la automatización te la graba de inmediato. Creo que FL Studio conoce su público y dice, esto es gente que va a querer moverle a las perillas 1000 veces y mejor le damos la facilidad de que ya quede grabada la automatización sin tener que hacer pasos extra, como claramente pueden ver en mi leve automatización de este clip, ¿no? Entonces, eso me encantó bastante. Lo de la mezcla de los patrones y así también está chido, que literalmente puedo jalar un patrón de batería directo al playlist. Está increíble. Y recuerden que todo este experimento fue hecho conmigo jamás habiendo abierto gerundio y presente. Muy bien. Jamás he abierto FL Studio en mi vida antes, ¿no? Entonces, esto me acaban de ver realmente intentar navegar un DAW sin ayuda ni del más mínimo tutorial de YouTube, ni abrir ni una sola vez el manual, ni nada. Les digo que pensé en hacerlo como con algo ya estudiado, pero dije, no, le va a quitar un poquito la experiencia. Y siento que para lo que logramos en hora y media, bastante cool. Ya al final de la hora y media me empecé a sentir mucho más acomodado, ya como que acostumbrándome a cómo funciona esto y listo para ver las funciones más avanzadas mediante un video o algo así. Ahora, Nicadetes, si ustedes también tienen alguna pregunta en general, me acaban de ver en mis peores, o sea, más incómodo con un DAW que no conozco. Pero, por ejemplo, tuvimos esa pregunta de Gael y tenemos la propuesta de Goro. Veo que gente sí respondió en el chat que quieren hacer el remix de esto. Voy a subir esta sesión de FL Studio al Discord y también un bounce ya en WAV al Discord también. Tengo que averiguar cómo hacer un bounce. Tengo que averiguar cómo hacer un mouse. Les vamos a poner esto en el Discord para que los que quieran cumplir el reto vemos la versión completa la próxima semana. Nicadete, saben que también si tienen cualquier duda de cualquier otro de cualquier otro tema que tengan, incluso si es de orientación vocacional, con gusto les ayudamos. Llevo muchos años de experiencia como profesor universitario y todo mi conocimiento queda a su disposición. Bien. Yo seguiré utilizando esto para algún proyecto. Tal vez me agradó la vibra tan dark que tiene. Si se preguntan por qué estoy tan dark hoy, he estado en una racha muy larga de escuchar a Lorne. Es que vimos Loki. Sí, vimos Loki también. La rola que les recomiendo de Lorne es Acid Rain. Es la que me presentaron en mi primero. Me encantan los videos musicales de Lorne. Me encanta la música de Lorne.
Si tienen una luz roja en su cuarto, enciéndanla, pongan un poco de Lorne y van a ver que esto es lo más malévolo que han escuchado en su vida. O sea, es música para ser villano de película, definitivamente. Ya sabes, como paneando hacia mi cara. Estoy enojado o drogándome. Y estoy jurando venganza sobre alguien. Pero llorando, una sola lágrima. Sí. Con un cuchillo. Ok. Bien, ese es un cachito de Lorne. Seguro en el VOD en YouTube no voy a poder poner este cacho porque acabo de poner una canción, pero bueno. Estoy justificando tu maldad. Estás justificando tu maldad porque alguien mató a tu esposa. Sí, exacto. Estamos aplicando un John Wick con esta rola. Ok, muy bien. Sí, es una peli de drogas. Loki está muy bueno. Estoy de acuerdo. Muy bien, y cadetes. Sin más ni más, relajémonos en el jardín Zen, Goro. ¿Qué dices? Ok. No. Ups. Muy bien. Chicos, el episodio de hoy definitivamente tuvo todo que ver con salir de tu zona de confort. Es de las cosas más importantes que hay que hacer en la vida. O sea, ay, perdón, ya le pegué al... Goro siempre me regaña que me muevo un buen en la silla y la verdad debo concederle toda la razón. El episodio de hoy se trató sobre salir de la zona de confort y es algo que es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer realmente, ¿no? O sea, piensen en... en el DAW es fácil. No lo he abierto, nunca lo he investigado. Y claramente está fuera de mi zona de confort. Y al mismo tiempo no, porque ya sé usar DAWs, ¿no? Pero piensen también en esas zonas de su área en las que nunca salimos de la zona de confort. Y especialmente con... Es que le quiero decir el típico. Esa cosa a alguien, pero no me atrevo, ¿no? Sea algo positivo o negativo, ¿no? O sea, como de, ay, es que como me encanta esa persona, pero no me atrevo a decírselo. O el típico de, es que me enojé de eso, pero me reprimo y no lo niego, y lo niego porque le tengo miedo al conflicto, ¿no? O el típico de, es que siento que merezco más en este trabajo, pero no me atrevo a ir con mi jefe y decirle, oye, dude, ¿por qué me pagas tan poquito, no? O sea, hay tantas cosas que tristemente nos metemos en nuestra zona de confort por evadir conflicto, ¿no? Por evadir rechazo, por evadir consecuencias negativas. Y prácticas como lo que acabo de hacer con el FL Studio son pasitos hacia salir de esa zona de confort de una manera muy segura, ¿no? Hay una... Olvido quién investigó esto, pero se está empezando a verificar que si ustedes tienen ese amigo o amiga que está enamorado de personas ficticias o de celebridades, del típico... como ¿cómo se llama? El de Leave Britney Alone. Se me olvida cómo se llama este cuate, pero gente que está enamorada de celebridades, o sea, de personajes ficticios, eso acaba siendo bastante saludable. ¿Por qué? Porque es una relación en la que, como es unilateral, pues realmente Beyoncé no te puede romper el corazón si no hablas con Beyoncé, a menos que haga algo sórdido, ¿no? O sea, como, no sé, atropellar a alguien a propósito o algo así. Espero que no, nunca, pero el estrés es gacho, supongo. Entonces, ese tipo de relaciones son positivas porque te ayudan a expresar emoción con poca consecuencia. Lo que yo acabo de hacer con FL Studio es salir de mi zona de confort con algo que tiene muy poca consecuencia. Lo peor que pudo haber pasado es que no le entendiera nada y nos riéramos todos un rato y ya. Y al contrario, vi que pude hacer 3 tracks, pude automatizar algo, pude decir, hey, igual y sí seguiría progresando en esta canción y me motiva a aprender FL Studio y ahora tengo otra habilidad bajo mi brazo. Entonces, si ustedes tienen algo que no esté en su zona de confort, que es muy fácil, como de aprender a andar en bici sin llantitas, ¿no? O tal vez me da como miedo usar el sartén cuando cocino. O tal vez es que siento que si escribo de mis sentimientos es muy intimidante, ¿no? Cosas pequeñas, cosas que digas, esto tiene muy poca consecuencia si falla, ¿no? Incluso esas cosas te motivan a salir de tu zona de confort. Y de cosa chiquita en cosa chiquita, como de me atreví a usar otro DAW, me atreví a escribir, me atreví a cocinar esa cosa que se veía retadora, me atreví a salir en bici, ¿no? Obviamente con todo cuidado, ¿no? Ese tipo de cosas contribuyen a tu sentimiento de autoconfianza en el cual las cosas grandes se vuelven más fáciles. Haz varias cosas de esas
momento a momento, y te darás cuenta que en algún punto podrás hacer las cosas más grandes, como de, ay, tengo que hablar con esa persona, esa cosa que me desagrada. Tengo más ánimo de confesarle a esa persona cómo me siento, invitarle a una cita, ¿no? O sea, tengo más ganas de decir, oye, yo me merezco más y voy a confrontar a mi jefe porque es una persona como yo, y si no quiere entender, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se enoje? Uy, qué gran consecuencia, ¿no? O sea, Dr. House, y con esto cierro, lo puso muy bien cuando... Olvido cómo se llamaba la personaje que siempre confrontaba al Dr. House cada vez que hacía algo indebido en el hospital. Y ella le dice, si sigues por este camino, no sabes en lo que te estás metiendo, las consecuencias, ¿no? Y le contesté, ¿el qué? ¿Te vas a enojar más? Es como diciendo, tu enojo es inconsecuente, ¿no? No estoy diciendo sean como Dr. House, para nada. Pero muchas veces ese conflicto al que le tememos es como un enojo y ya. Es como se enojó y sí me dio miedo por 30 segundos, pero después dije, hey, vale la pena esto porque estoy enfrentando algo que a la larga me hace mucho mejor y me hace mucho más bien que si nada más me hubiera guardado las cosas para siempre, ¿no? Yo creo que lo que más se arrepiente uno al final de su vida, no que yo sepa mucho al respecto, pero le han preguntado a viejitos en los últimos años de su vida, ¿de qué más se arrepienten? De haber escogido mal a su pareja y no haberse atrevido a estar con quien querían estar, de haber dedicado demasiada vida al trabajo y no disfrutar lo suficiente, básicamente de no atreverse a salir nunca de su zona de confort. Entonces busquen dónde en su vida, chicos, está esa zona de confort, la verdadera, ¿no? Y practiquen cada día para salir de ella. No tiene que ser mañana, puede ser cuando quieran, pero con eso los dejo el día de hoy. Chale, dijiste dos cosas que están pasando en mi vida actualmente. Sí, soy como un horóscopo, Esteban. Digo cosas muy generales. No es cierto. Pero que sí te sirva para salir de tu zona de confort. Es muy importante. No hay que arrepentirse de nada en la vida, ¿no? Hay que aprender de todo. ¿Quién está en mi bolsillo? Se llama Barry. Es el oso. Me regañaron que no pongo peluchitos, así que puse uno acá. Con mucho gusto, Esteban. Desde que le dije a la cara lo inútiles que son mis jefes, que voy mucho más tranquilo a trabajar, nos dice Frank. ¡Total! O sea, acabas como típica escena de película en la que ponen Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra en el fondo. Por si no ubican la canción, es la que abre Guardians of the Galaxy 2. Y es la típica canción con la que ponen una escena feliz, ¿no? Eso es lo que sucede cuando enfrentas tus conflictos. Te da mucha confianza en ti mismo. Así que, Nicadetes, espero que su autoestima la próxima semana esté al 3000%. Les dejamos este proyecto en el Discord. Gracias a todos por sintonizarnos como cada semana. Y si tienen cualquier petición de temas que queramos ver aquí en el Discord, nos pueden sugerir o mandarnos un correo que está también en el canal de Twitch. Muchas gracias a Goro, que es mi productor, como todas las semanas. Se rifa, él es realmente el motor detrás de la Nicademia. Yo soy solo la cara que está enfrente de la cámara. Y muchas gracias también a Lisa, que nos hace el diseño de todos los posts. Y en realidad el diseño gráfico entero de la Nicademia es mayormente la idea de Lisa, ¿no? Entonces le agradezco mucho a ella también. Y un saludo a todos ustedes, Nicadetes. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien todos. Que sean muy felices. And go have some fun. Nos vemos.